Bueno, creo que ya llegamos a, a su fin. Aún con los retrasos que hemos sufrido por la mañana, por la tarde hemos sabido controlar los tiempos y nos queda ya finalizar esta jornada de intercambio y análisis profesional universitario. Para empezar, obviamente, quiero agradecer, habría que agradecer a muchas personas, en realidad. Agradecer a todos y a todas por vuestros trabajos, tanto en el día de hoy como en los días anteriores, por vuestras aportaciones, por el intercambio de información. Tenemos claro que hemos cumplido el objetivo de esta jornada, que ha sido facilitar un espacio de intercambio de información entre universidades en colaboración con la Administración y la comunidad lingüística usuaria creemos que hemos, tra hemos tratado la inclusión de la lengua de signos español y catalana en el ámbito universitario de manera correcta. y a lo largo de la jornada de hoy hemos tratado diferentes temas, tanto en el ámbito formativo como en el ámbito de la investigación. y eso nos hace entender que la universidad es un espacio en el que también se incorpora la lengua de signos dentro de sus objetivos. Y creemos que es el espacio idóneo para ello, para poder eh, fomentar y, usar, y ser soporte de desarrollo del pensamiento y de la personalidad de las personas sordas y sordociegas. Han surgido multitud de debates, de aportaciones, preguntas, de temas, temas diversos. Para concluir, quería trasladaros dos o tres ideas básicas. La primera que quiero compartir con vosotros son una serie de datos que extraídos de la web de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Analizando sus datos, concretamente de 38 universidades, vemos la situación de la lengua de signos, la presencia de la lengua de signos en ese ámbito. Y se destaca un alto porcentaje, concretamente 80-85%, donde la presencia de la lengua de signos es a través de cursos de diferentes tipos, como idioma, como asignatura, como formación complementaria, adaptada al marco europeo. Esa, ese alto porcentaje de actividad académica contrasta... Significativamente con un bajo porcentaje de formación básica, es decir, cursos de grado y de posgrado, que es de un 10%. Estamos hablando de datos de, de este curso académico 2016-2017. Se ve, se, se constata ese desequilibrio. Estamos muy acostumbrados a cuantificar las cosas, pero eso también nos aporta respuestas. Además, las diferentes presentaciones que ha habido nos, nos deja claro una cosa, y es que el papel de multilingüismo que desarrolla la lengua de signos en las universidades es muy claro, pero del mismo modo tenemos que seguir trabajando para encontrar ese equilibrio tanto en la actividad académica como en la actividad investigadora. En la formación y docencia hay un, un gran bagaje no tanto en sí en el campo de la investigación, y tenemos que recuperar ese equilibrio. Intentamos, de manera, de manera paulatina, ir separando el enfoque que tenemos de la lengua de signos, del el aspecto lingüístico, eh, con más lo que tiene que ver con la discapacidad y accesibilidad. Hemos hablado de cursos de lengua de signos adaptados al marco europeo, ofreciéndose de diferente manera, ya decía, como eh, enseñanza de idiomas, títulos propios, formación continua, seminarios, talleres, cursos de extensión como asignatura en la enseñanza de idiomas. Pero tenemos que no perder de vista y analizar la, el perfil de estos docentes y el futuro de esa formación, que no deja de ser una preocupación. ¿A quién compete la enseñanza de esta lengua? Que es un tema, digamos, que tenemos pendiente. También hemos hablado de la incorporación de las nuevas tecnologías en la formación de esta lengua, como espacios virtuales. Me sirve también este espacio para utilizar un nuevo término, digamos, que hemos usado o que ha surgido a lo largo de la jornada de hoy, que es la revitalización. Creemos que estamos en un momento precisamente de revitalizar todo en lo que respecta a la formación de la lengua de signos en grados, en posgrados. Esto redunda positivamente la normalización. en la creación de nuevos grados, revitalizar esos posgrados existentes, nuevos estudios filológicos, la formación de intérpretes, de guías e intérpretes, en la formación del profesorado docente de esta lengua, que todavía es una asignatura que tenemos pendiente y que, nos ha, que genera una gran preocupación en cuanto a la formación futura de estos profesionales enseñantes de esta lengua. Hemos hablado de, también de convalidaciones. Un reto que tenemos en cuanto a la formación y a la investigación es lo que tiene que ver con el sistema de acreditación de competencias. Otro concepto con el que me quedo es de, el de la investigación acción. Implementar la teoría en, en la práctica. Creemos que es un concepto en el que nos podemos centrar o, digamos, establecer una línea de trabajo futura. ¿Por qué la consideramos interesante? Algunos estaréis pensando, cuando hablamos de los cursos de lengua de signos que se oferta en el ámbito universitario adaptado al marco europeo, bien sea en nivel A1, A2, B1 o 2, con la creación de grados y la revitalización de los posgrados, tenemos que también plantearnos la necesidad de completar esa formación, esa propuesta curricular en todos los niveles recogidos en el marco, incluyendo los niveles de C. Siguiendo un poco la estela que a nivel europeo se está desarrollando en cuanto a la elaboración de esos currículum, que en nuestro país consideramos que todavía es una tarea pendiente. A lo tenemos cubierto, B lo tenemos cubierto, pero nos faltaría trabajar en la elaboración de la propuesta curricular del C1 y C2. Pero siempre sin perder de vista las necesidades y las expectativas de, las, de las usuarios de la comunidad lingüística usuaria, de las personas sordas y sordociegas. Otra idea que quería comentaros es la percepción que tiene la universidad de sí misma, así como la percepción que tenemos nosotros de ella. La universidad tenemos claro que ejerce un papel muy importante, desempeña diferentes funciones en la creación de conocimientos y de transmisión a la cultura. Esa transmisión de cultura redunda favorablemente en la mejora de la calidad de vida y de progreso económico de la sociedad. Pero no debemos de perder de vista las y debemos de atender o se debería de atender las necesidades y las demandas de esta comunidad usuaria lingüística para eh, mejorar y progresar socialmente, creando esas sinergias entre la universidad, la comunidad, usuaria, la comunidad lingüística usuaria y la administración. Es decir, remando todos juntos. A lo largo de la jornada de hoy, todas las eh, comunicaciones que se han... Desarrollado, las colgaremos eh, las actas, las colgaremos en el canal YouTube del CENELSE. Y yo os animo a que todos vuestros trabajos, propuestas, investigaciones las hagáis. Y llegáis al centro de documentación del Real Patronato para que sean recogidas en la revista digital Redis y que sean publicadas en ella. Ha sido una jornada intensa. Y quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento por vuestras aportaciones, por vuestra presencia, por el esfuerzo que desarrolláis para promocionar y trabajar en pro de, le, de la lengua de signos. Soy consciente de, que, de la cantidad de trabajo que tenéis en las universidades, que no es un trabajo sencillo, en la que os encontráis con multitud de obstáculos y de dificultades y por eso quiero... Quiero destacar vuestro trabajo y vuestro esfuerzo en la inclusión de la lengua de signos como algo, algo más, ¿no? algo normal dentro del panorama multi, multilingüe del ámbito universitario, siempre teniendo presente la premisa de coste cero, siendo conscientes de la dificultad económica que también vivimos en la actualidad. Y ahora viene la parte de agradecimientos. Agradezco al Ministerio, como no puede ser de otra manera, al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Real Patronato sobre Discapacidad, al Ministerio de Educación, a la UNED, por el maravilloso trabajo que hemos desarrollado con Tiberio, por la cesión de este espacio tan fabuloso, por el trabajo humano y de los técnicos de, de esta facultad. Quiero agradecer a la Red Interuniversitaria por la sinergia que hemos creado. De Mariano podría decir muchísimas cosas, pero quiero destacar dos, su calidad humana y su apertura de miras. El maravilloso trabajo del equipo de la CNS y de su fundación, de los compañeros del CNELSE, que debo de nombrarlos, Eva, David y Mónica, somos un equipo pequeño, no podemos normativizar, normalizar a coste cero al resto de entidades colaboradoras, a los participantes, el trabajo maravilloso tanto de los intérpretes como del subtitulado, como los técnicos, y a todas, todas y a cada una de las personas que habéis hecho posible que esta jornada se llevara a cabo. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene en el próximo Congreso. Bueno, pues yo, yo la verdad que, en fin, en estos momentos no tengo mucho que decir porque creo que ha hecho ya todo el resumen, todas las conclusiones, eh, Mariluz, lo cual yo se lo agradezco. Y yo casi, bueno, voy a pasar ya directamente a, al apartado de agradecimiento y quiero agradecer, evidentemente, a las universidades que han estado hoy aquí, que representan a la red y la representan muy bien, porque estoy viendo que la calidad del trabajo que han realizado es muy bueno y es en cantidad, lo cual pues siempre he de agradecer. Que se esté haciendo un trabajo, que se esté luchando por algo que uno cree y que eh, las personas que forman parte del equipo te pues, están respondiendo positivamente. Lo cual yo lo agradezco eh, muy mucho y felicito y le doy la enhorabuena a todas las universidades aquí representadas de la red y las que no forman parte de la red, pero que estoy seguro que próximamente van a formar parte de, de ella. Y por supuesto, es mi agradecimiento. A Mariluz, porque además de calidad humana y, y saber estar y, 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 y trabajar, quiero simplemente llamar la atención sobre la capacidad de trabajo que tiene. Eh, un congreso, bueno, una jornada así no se hace de un día para otro, ha quedado perfecto, en todo momento ha estado la botella disponible. Son cosas que, que la verdad que, eh, que, que lleva detrás un, un trabajo importante y. Y yo pues, quiero agradecerle, eh, a título muy personal, eh, bueno, pues, que se haya, que haya invertido tanto tiempo en, en nosotros. A Tiberio, por supuesto, tanto en cuanto nos ha cedido un espacio magnífico, muy bonito, y sobre todo la colaboración que ha prestado en todo momento y, eh, tengo que decirlo, su buena calidad eh, humana. En todo momento me he sentido muy a gusto en esta universidad y espero que algún día pueda poder volver. Muchas gracias, Tiberio. Pues nada, eh, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que se ha dicho. En nombre de nuestro rector, que nos acompañaba esta mañana, y en nombre de todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria, tanto estudiantes como profesores, como técnicos, eh, no puedo menos que darle las gracias a todos. Espero que hayáis estado a gusto en, en estas instalaciones. Y desde luego quedan a vuestra disposición para cualquier evento, cualquier actividad que queráis realizar. Sabéis que estamos aquí para acogeros, para ayudaros y para estar con vosotros. Eh, devuelvo todos los agradecimientos. Yo creo que no podía ser de otra forma, entre otras cosas por la, el gran número de, de personas también eh, sordas que forman parte de esta comunidad universitaria del, de la UNED. Eh, así que mm, por mi parte eh, nada más daros las gracias también por haber estado aquí y reitero nuestro ofrecimiento para seguir con vosotros y, y acompañaros y participar también de este camino que hacemos entre todos eh, a los que habéis venido algunos de lejos que tengáis un buen, un buen viaje de regreso y lo único que nos ha fallado fue el tiempo pero es que eh, me olvidé de esta mañana llamar para que arreglaran esto y estos olvidos de última hora pues qué le vamos a hacer así que llueve un poco pero bueno así los gallegos se sienten más en casa y los demás también pues nos sentimos eh, colaboradores y partícipes ¿no? de, de, esta, de esta lluvia fina que nos refresca también las ideas y a veces también hace falta Así que eh, que tengáis un buen viaje a todos y hasta el próximo evento.